Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es para contaros algo sobre mí y poder un poco que lo uséis a vuestro favor. Yo soy una persona madrugadora. ¿Cómo sé esto? Porque me levanto por las mañanas y me cunden los días. O sea, yo me levanto por la mañana, me pongo a hacer cosas, me siento bien, tal, pim, pam, saco cosas del medio. Conforme se va acercando la noche, yo voy perdiendo tal y a las 12 de la noche es en plan, a mí que me olviden. Claro, muchos os acordaréis que yo dije que, y lo digo muchas veces, que soy insomne. Sí, soy insomne, me cuesta mucho quedarme dormida y eso no influye en que soy una persona de mañanas. Yo soy una persona que prefiero dormir 5 o 6 horas y levantarme por la mañanita temprano a quedarme toda la noche levantada y luego dormir por la mañana. Eso para mí no, es la muerte. No sé cómo funciona esto mentalmente, ni en mi cerebro. O sea, no sé cómo funciona esto relacionado con mi cerebro. O sea, por un lado soy insomne y por otro lado me siento bien cuando madrugo. Entonces, claro. Supongo que también influye el hecho de que más o menos he ido controlando mi insomnio. No, no he dejado de serlo, tal. Pero bueno, gracias a las rutinas he conseguido reducir lo máximo posible el tiempo que tardo en quedarme dormida. Es decir, que antes tardaba 1 hora, 2, 3, y ahora pues en media horita, 3 cuartos, pues me he quedado dormida. Y oye, parece una tontería, pero ayuda mucho. Así que si sois insomnes, de verdad, os dejo en la caja de información mi vídeo sobre eso porque es lo que yo he aplicado y os va a ser útil, así que sacadle partido. Claro, entiendo perfectamente que no todo el mundo es como yo, no todo el mundo es madrugador. Hay gente que por la mañana están en plan modo zombie y luego conforme avanza el día se van poniendo mejor, mejor, mejor y a la noche pues es cuando más rinden, cuando son más creativos, cuando trabajan más. Pues es estupendo, o sea, ninguna de las dos opciones es mejor. Cada uno nace con la que tiene y lo que tenemos que hacer es aprovecharla, sacarle partido y ya está, o sea, aceptarnos tal y como somos y hacer que nos rindan los días, el trabajo, lo que sea. O sea, ni mi opción es mejor ni la de los que se pasan toda la noche trabajando es mejor. Cada uno tiene la suya y si eres capaz de sacarle partido, estupendo. O sea, yo me planteo la gente que prefiere pasarse toda la noche sin dormir para poder conseguir algo y a mí es que me explota la cabeza solo de pensarlo. O sea, yo mis 4 horitas de sueño, por favor, que no me las quiten. Mi mínimo comprobado está en 4 horas. Las necesito para no morir, ¿vale? Ni siquiera lo voy a llamar sobrevivir porque con 4 horas de sueño, soy una no muerta. Pero bueno. Es algo. Pero jolín, es eso. Seguro que si alguien es un nocturno y le obligan a ponerse en mi horario, es que va a estar fatal y no va a rendir. No pasa nada. Acepta quién eres y úsalo a tu favor. Quiero aclarar que no es lo mismo ser nocturno que te guste quedarte levantado por la noche. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que una persona que es nocturna rinde, trabaja, crea, escribe, hace cosas. O sea, ser nocturno no es quedarte hasta las 1000 en el ordenador y luego dormir toda la mañana. No, no, no. O sea, porque estar viendo vídeos, películas, jugando a videojuegos, no es lo que yo me refiero como ser nocturno. Alguien que es nocturno, pues prefiere trabajar de noche. Una persona que, por ejemplo, en vez de estudiar de mañana o de tarde, prefiere empezar a estudiar cuando empieza a bajar la luz. Pero prefiere no porque lo elija, sino porque se encuentra mejor, rinde más, su cerebro está más centrado. Personas que durante la noche pues sacan adelante proyectos, ese tipo de personas. Eso no es. Eso es ser nocturno. Lo que tú eres es que te gusta quedarte hasta tarde, sin más, y duermes toda la mañana. Pero bueno, y tampoco confundáis esto, porque, vale, aquí igual me voy a poner un poco irritada. No, no digas que tienes insomnio.
¿Vale? Si eres una persona que te gusta quedarte hasta tarde jugando a videojuegos, viendo películas, viendo vídeos en YouTube, haciendo lo que sea, no digas que tienes insomnio. Eso es que te gusta quedarte levantado. Una persona que tiene insomnio quiere dormir, pero su cuerpo no se lo permite, ¿vale? Tú lo que quieres es quedarte despierto. Pero plantéate eso, que quisieses dormir y no pudieses, estar en la cama y ser incapaz de dormir. Eso es ser insomnio. Que prefieras la noche para... O sea, si eres una persona nocturna o si simplemente te gusta estar haciendo tu ocio por las noches, eso no es tener insomnio. Y por favor, no digas, yo soy insomne porque me gusta quedar. No. No, porque podrías estar delante de alguien con insomnio que lo que va a querer es darte cabezazos. Yo, por ejemplo, ahora mismo llevo. Ahora mismo, cuando estoy grabando esto, cuando lo veáis ya llevaré más tiempo. Pero llevo 5 días acostándome, entre las 12 y la 1 y levantándome a las 7 de la mañana. Eso me dan entre 6 y 7 horas de sueño. A mí las mañanas de repente me cunden el doble o el triple de lo que me estaban cundiendo. Estoy grabando 3 vídeos al día, estoy sacando adelante el canal, el blog, estoy estudiando más, estoy haciendo más tareas de mi casa. O sea, todo esto por las mañanas y luego por las tardes más. O sea, los días de repente se me han hecho incluso más largos. Y solo he ganado 1 hora, que yo antes me levantaba a las 8. Con 1 hora más al día, parece que los días los hayas tirado como chicle. Así que os lo digo en serio, aceptad cuál es vuestro horario perfecto y aprovechadlo, porque lo vais a notar, lo vais a notar al poco. O sea, yo pensaba que para mí adaptarme a levantarme a las 7 de la mañana iba a ser un proceso larguísimo y tal, y no, incluso me siento más energética, con ganas de hacer más cosas, con ganas de iniciar proyectos. O sea, es la diferencia de 1 hora más por la mañana y es un cambio espectacular. Así que, en serio, aceptad cómo sois y trabajad con ello. Lo vais a notar en positivo. Espero que este pequeño vídeo extraño os haya ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario. Aquí abajo, en mi Twitter, @iriateayuda, en mi Facebook, iriateayuda, en mi Instagram, iriateayudainst, o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamatch@gmail.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo con vuestros familiares, amigos y conocidos y suscribiros. Para contactar conmigo a través de las redes sociales podéis usar el hashtag RetoIria365. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta mañana.